El señor Genaro Peguero, padre de la menor asesinada Emily Peguero, acudió este lunes al Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar persecución en su contra. Esto luego de las declaraciones ofrecidas en medio del juicio de fondo contra Marlin y Marlon Martínez, acusados de la muerte de su hija. Ha sido una situación difícil para mí últimamente, más después que yo declaré y tuve la declaración en el Palacio de Justicia, en el juicio de Marlon Martínez, donde yo declaré muchas cosas fuertes que yo sé de ella, donde los abogados no pudieron preguntarme porque saben que todo es una realidad. Marlon Martínez, después de eso, ese mismo día fueron un carrito, un Kia, tres veces. Al otro día fueron cuatro, cinco veces. Y ayer me siguieron, que venía de La Vega. Luego se paró un carrito Honda en La Bomba. Como a la media hora salió, dio la vuelta por el departamento. Y han estado molestándome porque me han estado siguiendo. Agrega que morirá peleando. Esto a referirse a las amenazas recibidas. Después que yo declaré quién hay detrás de estas cosas, es que más me han atacado. Cheo es uno. Porque hay muchas cosas. ¿Quién es Cheo, Genaro? Cheo, el abogado de Marlin. Donde él mismo dijo una vez, cuando el caso empezó, que si no había cadáver, no había juicio. Porque entre ellos era que lo querían esconder. Y Cheo andaba en La Bomba de esa novia a las 3 de la tarde con su jefe, donde nosotros no habíamos puesto querella. Ya Cheo andaba ahí. Ya Cheo sabía lo que estaba pasando. Y Henry, que es el hermano de Marlin, es otro también, porque ¿quién puede hacerle algo a alguien que no sea el hermano de Marlin mandado por Marlin? Marlin no tiene a nadie afuera. Si no me dan protección, lo vamos nosotros a coger por nuestras manos, y lo que aparezca en el departamento de hoy para adelante no somos consecuentes a nada. Somos responsables de lo que pase, porque vamos a morir, pero vamos a morir peleando. No nos vamos a morir de brazos cruzados como yo quiero que nosotros vamos a morir, no. Vamos a morir peleando, porque nosotros además tenemos para pelear. El juicio de fondo seguido contra los acusados del hecho fue suspendido para el próximo miércoles 17 de octubre, donde se escucharán otros testigos. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.